Queda adjudicado, por lo tanto, a la familia Serrano Villodre en 3.300 euros. La subasta del manto de la Virgen de los Remedios arrancaba de 600 euros y llegaba hasta los 3.300 en este 2012. Una cifra similar a la del año anterior, 3.500 euros, pero muy lejos de la máxima de 6.600. La primera puja no se hacía esperar y venía de la mano de Andrés Palencia Ortega, al que se iban sumando José Antonio Arenas y la familia Serrano Villodre. En la mitad de la subasta se alcanzaban los 2.000 euros. Vamos a redondear esto con 2.000 y damos un aplauso aquí que se tiembla en la torre. Venga. Los 2.000 euros. ¿A quién se lo adjudica? La familia Serrano Villodre con 2.000 euros. Se iban sucediendo una puja y otra entre los tres interesados y casi al final aparecía la familia Fernández Bueno subiendo en 300 euros el precio del manto hasta los 2.900. Sin embargo, los Serrano Villodre cerraron en 3.300 euros y serán los encargados de cambiar el manto de la Virgen de los Remedios en las romerías. Sí, contentos y felices, vamos, sí, de haberlo conseguido. ¿Tenéis la idea más o menos de que se quedase sobre esa cifra o estabais dispuestos a seguir pujando? El límite era un poquito más, un poquito más. Entonces hasta ahí estábamos dispuestos, ya de nuestro límite para adelante no. Había nervios aquí, supongo que allí pues ya veremos a ver cómo lo hacemos. Paulino Serrano, como representante de la familia adjudicataria, firmaba los documentos pertinentes y expresaba su alegría al haber cumplido el ofrecimiento. Por su parte, Ángel Ramírez, presidente de la Cofradía de la Virgen de los Remedios, mostraba su satisfacción por el desarrollo de la subasta y los resultados conseguidos a pesar de la situación económica existente. Esto viene de un ofrecimiento. No había decidido. Y hemos decidido pujar. Bueno, vamos. Se has transmitido a la familia porque venías también con tu padre, ¿no? Con mi padre, efectivamente. Yo en este caso soy el portavoz, pero represento a toda la familia. Nunca cuando va a haber una subasta este año, muchos incluso compañeros de la Junta decían que iba a ser una subasta muy baja porque la situación es mala. Por supuesto que la situación es muy mala, pero ya lo comentamos el otro día en televisión, hay ofrecimientos y la gente viene y al hacer el ofrecimiento no escatima si son 200, 300 o 400 euros, ya lo has visto. Todas las familias han ido pujando en cuanto al manto y ha estado muy bien. A partir del lunes 14 de mayo estará disponible al público el programa de actos de la cofradía en su sede de la calle Puerta de Granada.